Nos atormentó una enjundia y volveremos a sufrir otra. Estos días Europa Occidental se enfrenta a una nueva ola de calor que puede batir récords. Los pronósticos indican que muchas ciudades alcanzarán las temperaturas más altas de su historia. Las olas de calor tienen la marca distintiva del cambio climático y son cada vez más frecuentes, como hemos visto en junio. Están empezando más pronto y se están haciendo más intensas. Modesto trabajo sobre la positiva labor de los bebederos cinegéticos en los cerros del campo de Calatrava no pretende ser un estudio científico y sistemático, aunque los numerosos puntos de muestreo y la cantidad de horas de grabación sí que nos dan algunas pinceladas maestras sobre las especies que los frecuentan y su interacción entre sí. Nuestro proyecto se ha realizado en 8 bebederos gestionados por el Club Deportivo de Caza Campo de Calatrava de Carrión de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. Las grabaciones se han realizado en los meses de verano de 2019, aunque a veces la cámara daba errores de configuración en las fechas. El estío en los cerros Calatrava. La cigarra pone banda sonora a la canícula en La Mancha. Y nuestro lagarto ocelado la escucha al pie de esta oliva centenaria. Empezamos con uno de los visitantes más asiduos, la urraca, muy abundante en nuestros campos y que suele ser un molesto vecino al que hay que tener controlado. Vamos a continuar con los pájaros de pequeño tamaño. Y vamos a nombrar solo algunos de los más habituales que hemos podido captar con cierta calidad. En nuestras tomas es frecuente encontrar al carbonero común, que solo o en grupo acude a beber y a refrescarse. A veces aparece también el herrerillo común, aquí en el Cerro del Turrillo. En los cerros del Cabrero tenemos a la curruca mirlona, y a este joven alcaudón común.
el zorzal también acude al bebedero. Aquí aparece un juvenil de escribano montesino que no duda en darse un baño. El rabilargo es un ave mucho más grácil y estilizada que otros componentes de la familia de los córvidos. De hábitos marcadamente gregarios durante todo el año, presenta una curiosa distribución mundial en dos núcleos separados por millares de kilómetros: la península ibérica y Extremo Oriente. Un estrígido, el mochuelo común, es la única rapaz nocturna que hemos detectado en este muestreo. Un trago de agua en esta noche tórrida no viene nada mal. Habitual en todos los puntos ha sido este galán, el pito real, el más conocido de nuestros pájaros carpinteros. Muy frecuente y ruidoso el mirlo común. La omnipresente cogujada. ¡Cómo no! La perdiz roja, Alectoris rufa, una de las más beneficiadas de estos pequeños oasis. Acompañada a veces de palomas torcaces. En cuanto a reptiles, ha aparecido algún lagarto ocelado, como el que luce en la imagen. Hablando de mamíferos, nos ha sorprendido la presencia del lirón careto, mucho más abundante en nuestras fotos que otros roedores como el ratón de campo. Lógicamente, la liebre, que suele aparecer en la mayoría de los puntos sin muestras de mixomatosis. El conejo, pieza clave en la cadena trófica. Sin embargo, su sobreabundancia ha llevado a declarar a Carrión, junto con otros 280 municipios de Castilla-La Mancha, zona de emergencia cinegética. Y el número sigue en peligroso aumento, afectando seriamente a los cultivos de la zona. En cuanto a mamíferos predadores, después de cientos de horas de grabación, solo hemos podido constatar este gato, que por lo que vemos podría tratarse de una hembra de gato montés, aunque es difícil asegurarlo. Nos llama sorprendentemente la atención que, estando nuestros montes atestados de conejos, no hemos grabado ningún zorro, turón, comadreja, meloncillo, tejón. Solo una posible hembra de gato montés, y la verdad, no vendrían nada mal para ayudar a reducir el número de conejos. En un principio pensábamos que aparecería más variedad de animales, aunque cabe dentro de la lógica que la mayoría busquen zonas más frescas y con más abundancia de agua. Algo que en parte le dan los cultivos de la llanura regados por goteo, aunque todos sabemos que esta agua a veces también tiene sus riesgos. A continuación, vamos a contemplar algunas escenas curiosas de la interacción entre estas especies a la hora de acercarse al bebedero. Empezamos con esta excelente toma. Se acerca una pollada de perdices. Los pollos, ávidos de agua, se apresuran a beber. ¡Alto ahí!, parece decir el macho. Primero hay que inspeccionar el terreno. Esta liebre espanta a las perdices,
Aquí hay muchos invitados. Aunque al final acaban todos juntos compartiendo el bebedero. El conejo bebe mientras la liebre y las urracas esperan, hasta que se impacientan. En esta toma, la liebre bebe mientras las urracas guardan turno, pero llegan unos vecinos mucho más molestos. Los rabilargos. Las urracas a veces desplazan a los rabilargos y otras es al contrario. Nos imaginamos que dependiendo de la sed que tengan en ese momento y la agresividad del individuo en concreto. Aunque aquí el mirlo curiosamente pone a raya a rabilargos y urracas. Sin embargo, en esta otra toma, comparte tranquilamente el bebedero con los carboneros. Pero atención, el pistolero ha llegado a la ciudad. El pito real pone firme a la concurrencia. Pero al final, con jerarquías ocasionales, todos acaban saciando su sed con este preciado recurso como lo es el agua en el estío del campo de Calatrava. Nos despedimos con dos apuntes, dos peligros para las pocas manchas de bosque mediterráneo que aún nos quedan. El primero es la malentendida generosidad de personas que en su afán por dejar a los demás materiales y objetos que ya no les sirven, van regando nuestros cerros con lo que mucha gente llama basura. ¿Cuánto nos gustaría tener una varita mágica para devolver a cada uno lo suyo y exponerlo en la puerta de su casa? Sería todo un espectáculo. El segundo es la moda de tener una segunda residencia plenamente integrada en la naturaleza. Aunque no se trata del tradicional chozo de carrizo, una obra maestra con los materiales que daba el terreno, reciclable 100%, que ya muy pocos saben realizar, ni siquiera la típica casilla manchega, enjalbegada, de blanco, con una paloma y el rodapié de añil. No, ahora en nuestros cerros se construyen magnas edificaciones de materiales nobles y refinado diseño. No nos explicamos por qué algunos las denominan chamizos o chabolas y hasta dudan si tendrán los permisos correspondientes. Terminamos con una acción positiva, la de algunos agricultores que ponen bebederos en sus fincas completando una doble labor: dar de beber en el duro bochorno de la mancha y también evitar que las gomas de goteo sean roídas por conejos y liebres ávidos de agua.
asaltado por el grito de su madre, perdió apoyo y cayéndose murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, el Chowí se convirtió. Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va, cantando allá volando se alejó. Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. Thank you.